amigos, bienvenidos nuevamente a un video más de Yeya y Cheque. Cheque. Bienvenidos. Miren, esta vez vamos a cambiar un ventilador de techo que ya está un poquito dañado. Tiene un poco mucho de juego, se mueve, hay peligro que se pueda caer. En esta ocasión vamos a cambiar un ventilador que lo compramos en la tienda Lowe's. Ahí pueden encontrar mucho de lo poco que puedan necesitar. Ahí hay de todos los tamaños, variedades, muchos vendedores. Bueno, pasemos a lo importante. Este ventilador, para empezar a trabajar y no corramos un riesgo de electrocutarnos, tienen que asegurarse del apagador esté apagado, ¿verdad? Para que podamos trabajar sin ningún problema de que podamos tener un contacto eléctrico. Bueno, los invitamos a que nos acompañen a desmontar este ventilador. Bueno, primer paso, hay que quitar las decoraciones o cubreluces para poder subir para arriba y que nos dé la manera libre de ir quitando las partes. Lo podemos quitar todo completo, ¿verdad? Pero el chiste de este video es mostrar cómo lo pusimos y ahora vamos a mostrar cómo lo quitamos. Comenzamos. Bueno, como les mencionaba, tenemos que quitar los cubreluces, las decoraciones. Tiene tres tornillos que se aflojan suavemente con sus manos, lo pueden hacer, miren. Se aflojan y ya sale el cubreluz, ya sale fácilmente. So, aquí se los paso con cuidado. Ok, seguimos. Para quitar esta parte donde estaban los focos, las lámparas y las decoraciones de luz, tiene tres tornillos que tenemos que aflojar. Lo jalamos hacia abajo y ya estamos quitando lo que es la área de las luces. Ok, vamos a quitar el cable de corriente, donde tiene un pequeño clip aquí. Se abre y se quita la parte. Ok, el siguiente paso es remover las aspas. Ventilador sin sus aspas. Cuidado, quitamos los tornillos, con cuidado lo bajamos, desconectamos la corriente de luz, el negativo, el positivo, y tenemos nuestra pieza de ventilador vieja fuera de servicio. Esa es la manera que nosotros usamos para quitar nuestros ventiladores de techo. Okay, now we are going to open the new fan and then put it up there. So, let's start cutting this open. Two C's and two B's.
First, we are going to put this part, then assemble this with that, then cover it with this, and then put the light, and then it's going to be done. And the fan's wings ended up like this. And now on to building. Les mostramos la parte que va en el techo. Va fijada con dos tornillos. Tratar de hacerlo suficientemente seguro, un lugar sólido para que pueda tener solidez, macizez. Se coloca la parte. Quede seguro, fijo. Y aquí estamos colocando nuestro base para el ventilador. Bueno, ahora vamos a instalar nuestro motor. Siempre tratando de estar seguros que los cables vayan correctamente para no causar un corto. Lo que hacemos es, nos vamos a apoyar en la base para poder conectarlo a la corriente. Ahora vamos a llevar a cabo nuestra instalación de los cables para la corriente eléctrica, donde pondremos estos pequeños soportes para que le den macizez y seguridad a nuestro cableado. Es que está un poco reducido el espacio, pero aquí le damos OK. Tenemos conectada la corriente eléctrica. Ahora vamos a asegurar el motor a la base del techo. Tiene 4 tornillos. Bueno, ahora vamos a tratar de cubrir nuestro motor para darle ese detalle y la protección que se requiere. Tiene 4 tornillos, 2 de cada lado. Uno es ensamblado y el otro es atornillado. Estamos poniendo nuestro tornillo ensamblado.
colocamos al otro lado nuestro tornillo ensamblado. Un poquito complicado. No, no sirve. Ok, colocamos nuestros tornillos para colocar la protección. Lo ensamblamos. Y lo ajustamos. Así aseguramos que nuestro ventilador quede seguro. Okay, now we are going to put on the wings. Okay, ahora vamos a instalar nuestras aspas de ventilador. So, vamos a cubrir la parte de la luz. Es nada más para darle un diseño y poder ensamblar ahí nuestro cubrefoco, que es un de vidrio. Se da vuelta para que ensamble. Tiene tres tornillos, los cuales vamos a apretar para que nada más no tenga movimiento, no causa ningún peligro si se zafa, pero tenemos que asegurar. Ahí está. Don't forget to put your light bulbs. Recuerden siempre ponerle su foco para que les ilumine. Con mucho cuidado. Bien apretado. The last piece of the set is to cover the light so it illuminates more. Esto nada más lo ponemos y va nada más apretado. No lleva tornillos, no lleva nada, nada más se le da una vuelta que quede fijo. Y nada más nos falta ponerle sus conexiones para que sea un poquito más largo. Y estamos casi terminando este trabajo.
luz. ¿Cuál? Ok. Este es para la luz. Este es para la luz. Y este es para el ventilador. Ok. Ok, amigos, pues aquí tenemos nuestro ventilador de techo instalado. Esperemos que todo nos haya salido bien. Así que le damos... ¡Yay! ¡Bien! Ok, amigos, con ustedes, su amigo Yeya y... ¡Cheque! ¡Bye, bye!